Perdón. El mejor seguro, sí señor. Bueno, Fabio Ventroni, tiene la chance después de su vuelta, después de algún tiempo, local. Prácticamente una final está corriendo Fabio Ventroni porque tiene 18 máquinas, 17 máquinas por detrás, ¿no? Exactamente. Bueno, seguramente con años más, pero con toda la experiencia que le ha dejado los dos títulos justamente en esta categoría. Bueno, muy bien, está todo listo. Vamos a ver, semáforo rojo. Largaron. Me parece que alguien salió un ratito antes, me parece, Bueno, muy bien, entonces, vamos a ver, ahí está, recto puesto para todos los protagonistas con Fabio Ventroni, que manda. Exactamente, cuando se amontonaron del cuarto hacia atrás, ay, 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 ¿qué fue lo que pasó? Que quedaron todos amontonados, vamos a ver ahora cómo ingresan a la principal. Por ahora el que manda, el que largó perfecto fue Fabio Ventroni, el de Totora. Primera vuelta de carrera, gana el local, gana Fabio Ventroni. Segundo Ezequiel Araujo, tercero Perizotti, cuarto Bruno, quinto Gil, sexto Rapetti, pero parece que va aparecer un cartel y se lo confirmo, máquina 33 de Ezequiel Araujo, más allá que termine la segunda ubicación, no va a tener ese puesto, así que vamos a ver, allí vienen todos juntitos, apretaditos, Ventroni, Araujo, Perizotti, Ignacio Bruno, los cuatro pegaditos. Exactamente, ahí están los cuatro pegaditos. Por ahora el que se asegura el pasaporte, Fabio Ventroni, el piloto local que gana la carrera cuando va Perizotti ahora sobre Araujo. Vamos a ver, gana Ventroni, segundo Araujo, Perizotti, Bruno, Gil, Rapetti, Álvarez, Correa, Tevez y Rato son los 10 primeros de la competencia. Recto puesta, ya vienen para la principal. Tres vueltas de carrera, dos vueltas finales. Sigue mandando Fabio Ventroni, lo trae cortito Araujo y Perizotti. Exactamente, dos vueltas finales, dos vueltas finales. Ahora el que cambia es la tercera ubicación porque es Ignacio Bruno. El que está tercero, el que perdió un poquito es el chaqueño, el de Sáenz Peña. Se viene el final cuando lo atacan a Fabio Ventroni, va por adentro Araujo. Araujo, no puede Araujo, va por ahora para presentarse la última vuelta, lo busca Ignacio Bruno, vamos a ver lo que pasa sobre el final, se viene la última vuelta. Última vuelta de carrera entonces con Fabio Ventroni, que lo aguanta a Matías Perizotti, Perizotti lo tiene que ir a buscar para asegurarse ya directamente el paso a la competencia final. Aguanta Ventroni, va Perizotti, ahora todo por afuera, un plus de diferencia, vamos a ver, estira el frenaje, Perizotti, a ver si se puede recuperar Ventroni. Ventroni ingresa en la recta principal, se termina, no hace de repechaje. Ay, cuando hay un revolcón espectacular, cuando alguien también no lo pudo esquivar, fue por afuera. Final, ganó Matías Perizotti. Así llegamos al final entre un mano a mano entre Perizotti, Ventroni y Bruno. Bueno, lamentablemente hay una caída y el piloto que venía por detrás, ya en la parte arada, lo lleva por delante. Bueno, ya está la gente de rescate. Trabajando, vamos a ver. Sí, alguien se cayó y lo quiso esquivar, se fue afuera y me parece que... Sí, y le pega, me parece. Con el piso. Sí. Bueno, vamos a ver de quién se trata. Ya, esto fue al ingreso de la recta principal, donde se cayó en el curbón, se deslizó hasta la tierra arada, bueno, varios los pudieron esquivar y uno iba todo por afuera y bueno, lamentablemente lo chocó al piloto que estaba en la tierra arada, ¿no? Desde acá uno es Leonardo Álvarez, es el que está parado, el piloto de Jovita. Bueno, no sabemos quién fue el primero que fue al piso, bueno, el que produjo la rodada. Bueno, muy bien, entonces, allí está Perizotti, Ventroni, Bruno, Rapetti, Paez, Migliotti, Ratto, séptimo, octavo Perisino, noveno Pereira, décimo Fernández y once terminó Ezequiel Araujo. Hasta aquí Matías Perizotti, Fabio Ventroni, Perizotti ya directo a la final. Y Fabio Ventroni tendrá que esperar entonces el tiempo total de este repechaje para ver qué es lo que sucede. Bueno, protagonistas del segundo repechaje que ya están o deben estar en la puerta de ingreso al escenario. Nosotros